arquitectura, urbanismo y diseño. Te invitamos a descubrir la ciudad de Buenos Aires como nunca te la imaginaste. Esto es El Arquio. En Banco Nación sabemos que durante años renegamos diciéndoles: apague el celular, por favor. Disculpe, señorita, no se puede usar el celular. Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares, porque ahora pueden usarlo en cualquier lugar. Perdón. Eso sí. Dentro del banco no, por favor. Gracias. Bájate la app BNA+. Podés manejar tus cuentas desde una app. Es fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Todo lo que da. Nosotros, los que hacemos home office, auto office, roca office, colectivo lleno office, esperando una amiga office. Tenemos conexión total con Wi-Fi Pass. Para usar el celu de modem sin consumir tus datos. Y convertir cualquier lugar en una office. Si tenés personal en el celu y en tu casa, tenés conexión total con Wi-Fi Pass y 5 GB gratis para usar tu celu de modem. Activalo desde la app Mi Personal. Hace más de 2 años hablamos con cada gobernador y gobernadora y nos comprometimos a desarrollar un programa de producción potenciando las economías regionales. Y hoy venimos a mostrar que cumplimos con lo dicho para la provincia de Buenos Aires, generando alivio financiero, financiamiento por innovación tecnológica y nuevos sistemas de tributos al comercio exterior. Y hay más proyectos en ejecución. Porque lo dijimos, lo hicimos. Amigos, buenos días para todos. Continuamos nosotros en CS Hoy 24 Multimedios, como lo hacemos siempre, contándote todo lo que pasa en nuestra ciudad y también en la zona. Por eso para mí es un gusto decirle buenos días, saludar a Andrea Alonso que nos está escuchando. Andrea, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, a través tuyo saludo a toda la comuna, el pueblo de Capitán Sarmiento. Bueno, ¿cómo marcha todo, Andrea? Sabemos que en Capitán Sarmiento bastante bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, estoy en gratitud a la vida que me ha dado la oportunidad a través de Hugh Boltzmann, que vino aquí en Argentina con esta filosofía de vida que ha sido una revolución por los procesos que nos permiten realmente resolver situaciones que son muy conflictiva, y las no tan conflictivas también. Así que con mucha, mucha gratitud por las experiencias que vamos viviendo en cada encuentro que realizamos en Capitán Sarmiento, por la gente que en solidaridad, esta es una herramienta donde estamos al servicio del otro con las representaciones. Y en la medida que me estoy brindando, por supuesto que también estoy recibiendo y estoy liberando estas cuestiones internas que necesitamos mirar, incluir para liberar. Así que las experiencias que estamos viviendo es muy bonita, con mucho aprendizaje, con mucha comprensión. Y bueno, ya nos estamos preparando para octubre, que el 15, sábado 15 de octubre, vamos a estar allá con un nuevo tema disparador que tiene que ver con la salud en la familia, por qué nos enfermamos, ¿no? Ya sea de manera física, psíquica y también emocional. Aprendiendo que cada síntoma, cada diagnóstico tiene un informe de aspectos, de cuestiones que hemos rechazado y hemos excluido. Y que cuando nosotros incluimos estas situaciones que a través de la enfermedad se quieren manifestar, quedamos libres.
ir como recobrando nuevamente la salud. Andrea, quise explicarle a mis amigos esto que ustedes hacen y que vos nos explicaste también. Y qué difícil que se hace a alguien que no sabe poder explicar bien, ¿no? Cómo trabaja. Bueno, ahora tenemos una gran ventaja, que en Netflix está la serie Mi Otra Yo. Eso por un lado. Segundo, comprender que es una ciencia. Eso está demostrado por la ciencia. Que todos tenemos un ADN, una genética, y que nuestras células tienen un 2% que van a determinar nuestra contextura física, nuestro color de ojo. También, ahora estábamos hablando de enfermedades, hay una información en nuestro ADN que viene de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Más lo que nosotros fuimos construyendo en el tiempo que llevamos de vida, ¿no? Esa información está en nuestro ADN. Ni un 98% de la ciencia de la energía es la posibilidad que tenemos a través de las constelaciones, de las representaciones, poder modificar lo que estaba predeterminado por nuestro ADN. Por eso ha revolucionado tanto, porque no solamente manejamos los campos de percepción, los campos mórficos, campos energéticos, sino que también es ciencia. Y eso es un gran avance. Así que ahora es mucho más fácil de explicar, porque justamente tenemos una genética. Tenemos un ADN, por lo tanto, los conflictos que vivenciamos también responden a situaciones que vienen de nuestros anteriores y que van a seguir pasando a las generaciones que vienen, a los hijos, claro, a los nietos, si no provocamos cambio, ¿no? A veces, claro, uno dice, yo ya estoy acostumbrada al sufrimiento, yo ya estoy acostumbrada al dolor de cabeza, estoy acostumbrada a, no sé, a trabajar y que el dinero no alcance, estoy acostumbrada a que me vaya mal en la pareja, estoy acostumbrada a no ser feliz. ¿Por qué nos tenemos que acostumbrar? ¿Por qué? Porque es una situación de confort, una situación de comodidad, aunque estemos en el sufrimiento. En cambio, cuando uno dice, yo estoy atravesando esta situación, estoy en este dolor, estoy en esta relación de pareja que estamos sufriendo los dos, estoy en esta enfermedad donde no solamente sufro yo, sino también todo el sistema familiar, pero quiero ver cómo lo puedo cambiar, quiero comprender qué hay detrás. Ahí ampliamos la comprensión. ¿Qué hay detrás de este vínculo que me provoca enfermedad o que me provoca dolor? ¿Qué hay detrás de esta situación? Y esta herramienta consiste en eso, con mirar, con comprender, compararnos en una filosofía de vida. Es una disciplina, ¿no? Hay personas que a través de una determinada religión aprenden a vivir. Y eso también es una filosofía de vida. Bueno, nosotros vivimos de acuerdo a esta filosofía de vida. Y la filosofía de vida habla de un amor incondicional para todos, sin excluir, donde se respeta la jerarquía, donde un hijo tiene el deber de respetar a sus ancestros, a sus abuelos. De eso habla esta filosofía de vida, de que todos pertenecen. Que todos pertenecemos, que no, dice, anteriormente y ahora también, ¿no? Porque hay un hijo gay o porque hay un tío alcohólico, dice, se excluía. Y eso estaba un efecto en nuestro sistema familiar. Nosotros somos parte de ese sistema familiar, hasta que las conductas, nuestra mente nos lleva a juicio. Y esos juicios lo único que hacen es dañar los vínculos.
vínculos que después van a ser retomados en generaciones posteriores, porque eso está dentro del sistema, es así. Andrea, comprender ampliamente, sí. No digo, los problemas que nosotros no resolvemos actualmente, ¿se trasladan a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros nietos? Por supuesto que sí, somos esa energía pura, es el ADN, es el holograma, lo cuántico, lo que yo no pueda resolver de mi historia, eso va a pasar, va a trascender. En uno de los textos que leía, ¿no? Cuando la mamá está embarazada, ¿no? A los 5 meses ya está desarrollando los óvulos que van a ser del futuro nieto. Mirá toda la información genética que tenemos. Por eso lo que sufrió la abuela, la pancita, cuando mamá estaba embarazada de mamá, eso ya está trasladándose incluso al nieto. Es genética, es ADN, es célula, está en nuestra sangre. Yo no puedo decir que no tengo en mi genética rasgos de la familia Alonso, porque yo soy Alonso. Y entonces mis conductas, mi manera de ser, las diferentes situaciones tienen que ver con... Se nos corta, Andrea. Se nos cortó, en realidad, me parece. La señal. La vemos congelada, Andrea. Te vemos congelada, Andrea. No sé si nos estarás escuchando. Vamos a tratar de resolverlo. Si nos está escuchando, Andrea, le pedimos que salga y que vuelva a ingresar porque nos parece interesante esto, sobre todo. Andrea. Parece que se cortó, ¿no? Sí, igual. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. También. No sé ahora si sí. Ahí está. No, así no. Pasa. ¿Ves? Así pasa en la vida también. Andrea, una pregunta. Por ejemplo, un hijo. No sé si me alcanza a escuchar, Juan Carlos. Sí. Pregunto, un hijo. Sí, ¿vos no me escuchás, Andrea? ¿No me escuchás? Qué pena. Ahora sí. Bueno, cualquier cosa que se vuelva a cortar, corta y volvé a ingresar en el link que te pasé anteriormente por las dudas que se vuelva a cortar la señal. Te preguntaba, ¿viste que siempre hay un hijo que es... Hay un hijo que siempre es más parecido a la mamá o al papá, que tiene rasgos físicos más parecidos a uno y a otro. Que físicamente se parezca al papá o a la mamá, no significa que el ADN sea, o sí, significa que ese ADN, por ejemplo, se parece a la mamá, el nene. Ese ADN que el chico tiene, ¿es más de la madre que del padre, de la familia anterior a la mamá, que al papá o no? ¿O no tiene nada que ver lo físico con lo que uno tiene adentro? Puede ser que genéticamente tenemos rasgos de... físicamente más parecido a uno y más parecido al otro, lo que no determina que psicológicamente, energéticamente, también tome todo lo de la mamá, porque se parece físicamente a la mamá. Claro. Es muy posible que incluso puede estar en intrincancia, como decía Bert Hellinger, ¿no? Con cuestiones de... en su personalidad, con identificación más con el papá, y tiene todo físicamente parecido a la mamá. Puede tener las dos cuestiones, claro, ¿no? Puede ser alternado, claro, por así decirlo. Claro. Así es. Imaginemos, lo más importante, sí. Imaginemos otro caso. Yo pregunto porque se me van ocurriendo y me parece que para la gente puede llegar a ser interesante. Uno ha tenido un abuelo, un bisabuelo, que ha, en aquella época, por ahí, totalmente distinto ahora, ha cometido algún error y a lo mejor no ha trascendido, o sí. O una persona presa, que estuvo presa en aquel momento
por un error grave que ha cometido. Un abuelo, por ejemplo, o un bisabuelo. ¿Eso lo arrastramos nosotros sí. aún en la actualidad, sí? Sí, exactamente, exactamente. Puede ser que de alguna manera un nieto busque estar prisionero, tal vez de una enfermedad, de una depresión, y en realidad lo que está manifestando es eso, la necesidad de liberarse a sí mismo y de liberar cuestiones que en el pasado no fueron resueltas. Eso es así, por eso la importancia, y yo lo que invito, aprovechando la serie, mi otra yo, tomar conciencia de la importancia de animarnos a buscar soluciones a esas cuestiones que bueno, nosotros subsistimos, ¿no? Salimos a la calle y practicamos diferentes personajes, pero después en la intimidad sabemos que no estamos bien. Y qué bonito sería que podamos juntos sincerarnos en estas sensaciones del hecho de decir, quiero estar bien, quiero mirar a mi hijo, quiero mirar la enfermedad de mi hijo, quiero mirar la enfermedad de mi pareja, quiero mirar lo que a mí me duele, y entonces sistémicamente nos vamos liberando. Yo digo, esta es una herramienta, una filosofía de vida que te invita a vivenciar, a probarla y después a chequear los cambios, ¿no? Es como cuando vamos a un médico. Nosotros vamos a un médico porque no nos sentimos bien. Y después, de acuerdo a los resultados por la medicación que nos da, decimos, bueno, este médico es bárbaro, me hizo re bien porque la medicación dio resultado y ahora estoy en salud. Bueno, desde la mirada sistémica, desde nuestra filosofía de vida, innatamente el ser humano es un buscador. Necesita encontrar respuesta. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué nos encontramos en determinada situación? Entonces, voy, vivencio, pruebo y después voy chequeando los resultados. ¿Me está haciendo bien esta filosofía de vida? ¿La voy comprendiendo? ¿Me doy cuenta que no tengo que enojarme con un síntoma, sino que tengo que agradecerle porque me está invitando a unirme, a aferrarme a la vida, al amor incondicional? Bien. ¿Me doy cuenta que el que me hace bien esta filosofía, el darme cuenta que mi pareja no tiene la culpa de todos mis males, sino que yo soy también responsable de esa relación y que puedo mirar qué hay detrás de ese vínculo y entonces generar un proceso de cambio? Esta filosofía de vida, ¿me es buena? Para eso tengo que usarla, ¿no? Cuando a uno le dicen, che, no sabes qué rico asadito que me comí el domingo. Ah, sí, bueno, la próxima vez quítame, porque si no, está bien, te crees que es rico el asadito. Pero si yo no lo como, esa es una filosofía de vida. En mí, personalmente, yo tengo hijos en edad adulto, y nietos, y todos gustamos y vivimos de esta filosofía de vida. ¿Y por qué? Porque a nosotros nos resulta. Y porque veo que en cada persona que consulta le va cambiando la vida, van logrando sueños, desde, no sé, desde tener su propia casa, que hoy parece imposible, un bienestar económico, ganar un juicio, lograr, es decir, accionar, que nos lleve a una acción. Hay un montón de herramientas. Muchísimas, pero esto es más que una herramienta, es una filosofía de vida. Pero si no la probamos, no la degustamos, después, ¿qué puede ser? Es como decir, sí, qué linda que está ahí, bueno, pero porque voy al gimnasio. Y es verdad, tiene que ir al gimnasio, entrenar, y eso le va dando resultados. Bueno, eso también, eso es un gimnasio
donde nosotros nos conectamos con el amor. Y nuestra disciplina, nuestro ejercicio, es asentir a la vida tal como es. No generamos conflictos, simplemente amamos. Y desde ese amor incondicional por el todo, nos unifica, nos hace ser. Pero si no me animo a entrar al gimnasio, ¿viste? Me quedo afuera esperando que mi cuerpo cambie, ¿no? Va a cambiar, tengo que entrar y entrenar. Si no, no cambia. Igual, por eso la herramienta para la gente de Capitán Sarmiento está completamente disponible. Nosotras estamos yendo una vez al mes, hacemos primero consultas individuales, después tenemos el taller que es enriquecedor, porque podemos mirar y con el solo hecho de mirar, ya está generando en mí un proceso de cambio, de liberación. Puedo representar, nosotros somos seres solidarios. Capitán Sarmiento es un pueblo solidario, donde si tengo que representar a un papá, no solamente yo o una mamá en mi caso, yo también soy mamá. Entonces, esa disposición para el otro también va a generar un cambio en mí. Y si tengo la fuerza sistémica desde el inconsciente para decir, yo quiero ver qué es lo que me está pasando, qué sé yo, no sé, con mi migraña, con mi cáncer en la mama, con, no sé, con mi parálisis en la pierna, que cada vez que camino me está costando. Bueno, voy a poder ver qué información tiene para mí. Y entonces, después que termina el taller, que regreso a casa, el inconsciente va realizando su proceso y me voy a ir dando cuenta que no solamente me estoy sintiendo mejor yo, sino que el entorno también. Y si eso lo practico como mínimo una vez al mes, si una vez al mes practico ir al gimnasio del alma, después es mucho más fácil la vida. Pero si no me animo a consumir la práctica de esta herramienta, de este amor incondicional, siempre voy a estar hablando desde afuera. Esta es la invitación. Incluso nosotros estamos organizando para noviembre, el 4, el 5 y el 6, y quiero invitar a través tuyo a todo Capitán Sarmiento a un retiro, aunque vamos a realizar en Carlos Paz, un retiro de constelaciones, donde también va a haber algo de meditación, visualización, danza de chakra, vamos a el paisaje ya de Córdoba, pero por sobre todo funcionar en estos 3 días con esta herramienta, en un lugar completamente apartado, en un grupo maravilloso, porque es el inconsciente que nos hace conectar con el todo, siempre desde el amor, el respeto, tal como somos. Y desde ese lugar todo fluye. Es una experiencia maravillosa. El costo es módico porque nosotros trabajamos en asociación con una empresa de transporte que tiene su hotelería en Carlos Paz. Los que quieran ir en pareja, con amigos, vamos a compartir estos 3 días y donde vamos a vivenciar esta filosofía de vida, esta herramienta, y que va a marcar un antes y un después en todo. Generalmente realizamos retiro de constelaciones familiares y los facilitadores que hacen una formación de 3 años. Acá les estoy dando la oportunidad a que crezcamos juntos, que nos agarremos de la mano, a que miremos a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Siempre estamos pensando en querer ayudar al otro, en querer comprender qué le pasa a mi hijo, por qué se encierra en la pieza cada vez que llega, por qué siempre está con el teléfono y no puede conectarse con nadie, por qué a mi nieto no le va bien en la escuela, qué es lo que le está sucediendo, por qué mi hija no es feliz, por qué el dinero no me alcanza, por qué trabajo tanto,
siempre para estar en el mismo lugar. Bueno, con todo este paquete de preguntas y que el ser humano tiene en sí mismo, es que nos vamos a encontrar en el retiro, que serían 3 días, en Carlos Paz. Bueno, ahí tenemos tiempo para conocernos, para, no sé, para vibrar sistémicamente con todo nuestro árbol, ¿no? Con nuestros padres, nuestros abuelos, los hijos, la pareja, los nietos, porque hay demasiado tiempo. Y si no, cada mes nosotros vamos a estar en octubre, en noviembre, en diciembre, en este espacio desde 2 de la tarde a 5 de la tarde para encontrarnos, para escuchar esta filosofía. Yo les quiero contar a todo el Capitán Sarmiento de qué se trata, que se animen a ingresar ahí al Rotary, un espacio maravilloso que nos han ofrecido con mucho amor la gente del Rotary, que nosotros estamos muy agradecidos, y encontrarnos para hablar, para así como lo estamos haciendo ahora nosotros, para que yo pueda demostrarlo con algún movimiento, con alguna representación, y entonces fluir, y después chequear. Desde que fui, ¿me está yendo mejor o me está yendo peor? La verdad, no he encontrado a nadie que diga, me va peor. Esta es la verdad, porque somos responsables de lo que vamos generando. Entonces no le puedo echar la culpa a nadie, de eso me hago cargo yo solita. Andrea, ¿y algún número sí, para que la gente se pueda inscribir, tanto para el retiro sí, como para...? Sí, por supuesto. La característica es de acá de Pergamino, 2477, y el teléfono de los consultorios es 15-55-50-58. Con la característica de Pergamino, 2477. Ahí va a estar Graciela para atender todas las dudas que quieran, para recordarles luego las fechas, que ella lo tiene con claridad, para averiguar el precio del retiro. Hay gente que va poniendo el dinero de a poquito. Ya te digo que es un precio módico y que cuando llegue el momento del viaje ya lo van a tener cancelado. Así que todo mi corazón abierto a Capitán Sarmiento para que juntos crezcamos. Yo necesito crecer. Y para poder crecer te necesito a vos. Y vos me necesitas a mí para crecer. Por eso digo que esto es una escuela de vida, una herramienta de amor. La última, Andrea. ¿Cuándo es la fecha de regreso a Capitán Sarmiento? Nosotros estamos allá el 15 de octubre. El 15. Con este tema disparador que tiene que ver con la salud de la familia, cuando hay alguien que se enferma, ya sea emocionalmente, físicamente o psíquicamente, desde la mirada sistémica de las constelaciones. Y ahí juntos vamos a aprender. Para eso estoy disponible, para enseñarles, para guiarlos y para que vivamos en amor y en salud, ¿no? Después, cuando llega diciembre la fiesta, la gente lo primero que hace es levantar la copa y brindar por la salud, ¿no? Y hay que trabajar para estar en salud. Y esto es lo que vamos a hacer. Andrea, muchísimas gracias. Como siempre, muy amable. A vos, Juan Carlos, por este momento, mi cariño, que se extiende a través tuyo a todo el pueblo. Y nos vemos el 15. Nos vemos el 15, si Dios quiere. Gracias, Andrea. Hasta luego, hasta luego. Bueno, amigos, así compartíamos y le agradecemos a Andrea Alonso por estar con nosotros en CS Hoy 24 Multimail. Nosotros continuamos aquí, por supuesto, como lo hacemos siempre, contándote todas las noticias de nuestra ciudad y también, por supuesto, de la zona. Seguimos. Hace más de 2 años hablamos con cada gobernador y gobernadora y nos comprometimos a desarrollar un programa de producción potenciando las economías regionales. Y hoy venimos a mostrar que cumplimos con lo dicho para la provincia de Buenos Aires, generando alivio financiero,
financiamiento por innovación tecnológica y nuevos sistemas de tributos al comercio exterior. Y hay más proyectos en ejecución. Porque lo dijimos, lo hicimos.